creo que el que asume la carrera de bailarín, como decíamos, como una razón de vivir y no como un, no como una forma de vida, todo es parte de esa vida que tú has asumido. Y todo se hace con la mayor alegría, con la mayor sonrisa. Es un sueño hecho realidad. Él pudo hacer lo que yo no hice. Creo que es una carrera que ha tenido un poquito de todo. He tenido suerte también en mi carrera, como creo que todas las carreras de éxito tienen algo de suerte, de las circunstancias, porque ahora que veo atrás en mi vida, veo que yo pude no haber llegado aquí si no me encuentro a ciertas personas que me apoyan. No ha habido descanso, han sido años de perseverancia y de disciplina absolutamente constante. Isaac nació en una familia de bailarines. Su padre, Héctor Hernández, fue su primer maestro y el patio de su casa su primer escenario. Apenas tenía 12 años cuando Isaac dejó su casa para formarse en la Philadelphia's Rock School for Dance Education. A los 15 años ya había participado en los certámenes de danza más importantes del mundo y a los 18 años se estaba incorporando en el ballet de San Francisco, convirtiéndose en solista 2 años más tarde. En 2011, Isaac realizó su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes con una obra titulada Un momento para soñar. Desde esa función en Bellas Artes, Isaac regresa cada año a su país para presentar Despertares, un recital que reúne a algunos de los mejores bailarines con los que ha colaborado. Incluso en una de las funciones compartió escenario con su hermano menor, Esteban. En 2018, Isaac recibió el mayor galardón en el mundo de la danza, el Benoit de la Danza, en el Teatro Bolshoi de Moscú, convirtiéndose en el primer mexicano en recibir este reconocimiento. El pasado 21 de agosto, Isaac Hernández recibió la Medalla de Bellas Artes. Sí, tengo muy viva la imagen de yo con mis hermanos, con mi papá, en el patio de la casa donde tomábamos clase, con los espejos de que daban al comedor y cómo movíamos la ropa antes de empezar la clase. Y pasábamos alrededor, a veces 2, a veces 3, a veces 4 horas ahí en el patio. Todos vimos que él tenía una inclinación natural hacia ese tipo de disciplina. Era muy serio, Isaac era muy serio, nunca se enojaba. Cuando se enoja no habla fuerte ni grita, él es muy templado. Y entonces podían uno corregirlo y él no decía nada. Y cuando alguna cosa no le parecía, lo comentaba con mucha suavidad. Entonces decía yo, qué extraño niño. Entonces ya le dije a él, tú eres príncipe. Lo recuerdo como un niño feliz, que trabajaba muchísimo durante muchas horas. Y lo recuerdo siempre en mallas de ballet y camisetas. Esa fue su única ropa de infancia. Yo era karateca, hacía taekwondo y me gustaba mucho y también estaba en tiro deportivo. Entonces mi papá me dijo que el ballet me iba a ayudar a mejorar mi técnica en el karate y era como el deporte familiar prácticamente. Entonces entrenábamos todos los días y poco a poco fui descubriendo, pues hasta cierto punto, la belleza de la mecánica del ballet y cómo si haces algo tienes este resultado y si no haces esto tienes este resultado. Y eso me llamaba mucho la atención como niño. De repente me di cuenta
que podía hacer muchísimo más cosas técnicamente de lo que normalmente era normal para un niño de esa edad. Cuando llega el momento, pues yo lo tomé como muy natural. Sí, decía, pues eso es lo que queríamos, es lo que necesitamos, qué bueno que se va. Y, pero él dice, no, yo sentí muy duro el quiebre de separación. Y afortunadamente, como era muy niño, estaba chiquito, tenía 13 años en ese tiempo, la escuela donde iba, el gobierno de Estados Unidos requería de un tutor para que pudiera estar entrar como estudiante menor de edad. Y entonces se dio la oportunidad de que su hermana mayor lo acompañara y de esa manera no sintió la separación tan fuerte. Cuando Isaac recibió la beca con el American Ballet Theater para irse a Estados Unidos y con el Rock School for Dance Education becado, tenía que tener un tutor legal para poder aceptar la beca porque era menor de edad. Y al ser yo la mayor de los 11 hermanos, mis papás hablaron conmigo y me dijeron, pues creo que te toca irte a ti porque eres la que eres mayor de edad y puedes hacerte responsable de tu hermano como tutor legal en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que le dije a mamá, ok, me voy a ir, pero me voy por 6 meses porque no estaba muy segura si quería dejar México yo, ¿no? Y me voy a ir por 6 meses y claro, me voy. Y bueno, al final esos 6 meses se convirtieron casi en 11 años. Me tocó acompañarlo pues desde los 13 años a Isaac hasta que se fue a San Francisco Ballet. Entonces me tocó pasar con él competencias, lesiones, la adolescencia, el homeschool en secundaria y prepa. Todas esas etapas las viví con él y creo que ha sido una experiencia extraordinaria. A los 12 años me ofrecieron becas para ir a la Ópera de París, al Royal Ballet de Londres, a todas las escuelas más importantes del mundo. Y entonces nos dimos cuenta que tal vez habíamos hecho algo especial en la manera en la que hicimos el entrenamiento. Nos llegamos a quedar en casa de cantantes de ópera, directores de orquesta, sopranos, músicos. Nos prestaban ahí un sofá en su apartamento y ahí vivíamos nuestros primeros días en Nueva York. Y para mucha gente era el de no tienes las circunstancias ideales para desarrollarte y vivir en paz mientras estás entrenando. Pero para nosotros y para Isaac lo vio como una gran oportunidad de aprendizaje, porque nos tocaba compartir la vida pues, con directores de orquesta, cantantes de ópera, con artistas que el fin de semana estaban en el Metropolitan Opera House y ponían un stand-up ovation en el Metropolitan Opera House. Entonces era tener una relación directa con grandes artistas que estaban en esos escenarios. Yo creo que el momento más decisivo de mi carrera fue eso, el decidir irme de mi casa a los 13 años. Entonces, ahí sí supe que eso es a lo que iba. Tenía pues esa convicción de poder hacer algo con la carrera. Lo más duro fue cuando Isaac pasó por la lesión de la columna que sufrió. Sufrió una lesión en la columna vertebral que lo dejó literalmente postrado en la cama durante un año. Y Isaac siempre con mucha paz siempre me decía, no te preocupes, yo voy a volver a bailar. He bailado en muchas compañías diferentes por esa misma inquietud desde el principio, la misma inquietud que me llevó a irme de mi casa, me llevó a bailar en el American Ballet Theater, al San Francisco Ballet. Fuimos a Francia y ahí estaba en el escenario y ver lo que se levanta el público a ovacionarlo, pues te quedas anonadado.
Sí, al grado que no sabe uno. Me preguntan, ¿se siente orgulloso? No se puede explicar, porque fue una cosa que lo pensamos cuando era niño y ahora está hecho realidad. Después de esa lesión viene el momento más feliz de toda nuestra estadía de formación y de trayectoria de Isaac, que fue cuando ganó por primera vez la medalla de oro en las Olimpiadas de Ballet para México. Justo terminando esa lesión, Isaac decide irse a Rusia y después va a Jackson, Mississippi, a las Olimpiadas del Ballet y gana la medalla de oro. Y yo me acuerdo que era una competencia muy, muy larga, duraba 3 semanas de competencia porque tenías que hacer ronda de clásicos, contemporáneos, luego descalificaban a unos y al final de más de 1,000 participantes quedaban 3, el oro, la plata y el bronce de la competencia. Y bueno, Isaac ganó la medalla de oro. El premio Benoit de la Danza fue fundado por la Asociación de Danza Internacional en Moscú en 1991 para reconocer cada año los eventos de ballet más sobresalientes del año. Fue en honor de Alexandre Benoit que el premio lleva ese nombre. Alexandre fue una de las figuras más prominentes de la historia de la danza. La fecha escogida para la entrega del premio, 29 de abril de cada año, no fue elegida al azar. Ese día nació el gran reformador de la danza, Jean-Jacques Noether. Y de hecho en el mundo se celebra el Día Internacional de la Danza. La premiación tiene lugar en el Festival Benoit de la Danza, en el que están presentes los miembros del jurado, todos coreógrafos y bailarines famosos de Francia, Italia, Suecia, Australia y Rusia principalmente. Las categorías que compiten en los premios Benoit son Mejor Coreógrafo, Bailarín, Bailarina, Compositor y Escenógrafo. En 2018, por primera vez, un latinoamericano se llevó el Benoit por Mejor Bailarín. Fue el protagonista de este capítulo de los Grandes de Bellas Artes, Isaac Hernández, joven jalisciense de 27 años. Y esa era una de mis metas inalcanzables, ¿no? El Benoit de la Danza. Y ahora que me llegó, me siento afortunado porque hay grandes bailarines que han tenido grandes carreras que no han vivido lo que yo viví ese día en el Bolshoi. Entonces, me siento afortunado de hacerlo. Me inspira de diferentes maneras. Obviamente, me abre muchas oportunidades internacionalmente hablando para bailar en escenarios que tal vez nunca soñé con bailar, como por ejemplo el año que viene voy a bailar en el Teatro Colón, es otro de los grandes teatros que me gustaría visitar y de la misma manera me abrió una plataforma y hizo que los ojos del país entero voltearan a ver el ballet y lo que estamos haciendo en México y creo que llevo toda una vida preparándome para ello. Creo que un factor muy importante en la vida de Isaac fue el carácter. Que siempre el carácter con el que enfrentó las lesiones, aún las victorias, porque se tiene que tener también cierta mesura, sensatez, para saber que gané. Isaac tiene 13 medallas de oro en el mundo en competencias internacionales y el saber que gané como resultado de todo el trabajo que he estado haciendo, ¿no? Entonces creo que el carácter determinó mucho de lo que Isaac ha logrado en su vida. Estando en el English National Ballet, de la que soy directora artística asociada desde el año 2012 junto a Tamara Rojo, su directora artística, estábamos viendo videos de bailarines a quien invitar para bailar con la compañía. Y vimos, nos habían hablado mucho de Isaac, y vimos unos videos de él cuando él se encontraba bailando con la compañía en Holanda. Entonces lo invitamos a que viniera a bailar con nosotros en una temporada que hacemos en el invierno en el Coliseo. Ahí fue nuestro primer encuentro y me impresionó su técnica, me impresionó también la persona, el individuo, el ser humano. No hay un logro que sea personal en esta vida. Todo viene por influencia de otras personas, por la gente que te rodea, por los maestros que te inspiran, por la gente que te da apoyo. Y a partir de ahí han sido unos cuantos años de trabajo, de convivencia en los estudios,
de relación personal, de conocernos mutuamente, yo de apreciarlo y respetarlo no solo como artista, sino también por, como ser humano, por su compromiso con el arte, con este arte nuestro y por, con su compromiso con su país. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que pueda bailar pues en muchas partes del mundo, pero en México no? Entonces yo no quería descuidar eso y de hecho le he dedicado gran parte de mi tiempo y de mi carrera a tener presencia en los escenarios nacionales. Isaac nunca olvidó a México, siempre estaba pensando en México y me gustaría hacer esto en México desde que tenía 15 años. Él entendía que estaba todavía en un proceso de formación y de aprendizaje. Pero creo que también es algo importante el no olvidar de dónde vienes y el no olvidar a tu país y el querer también dejar un legado para las generaciones que vienen. Hoy lo vemos aquí en México ofreciendo oportunidades, abriendo el camino para que otros también como él alcancen el éxito, cosa que no se veía en la anterioridad. Es un público que definitivamente tiene hambre de contenido. Me llama mucho la atención que gran parte del público que viene a Despertar es joven y se acercan al ballet por primera vez, lo cual me da mucha esperanza de pensar que ese público puede después consumir el resto de actividad cultural, de la agenda cultural que hay en el país. Justo ahora que se abrió la segunda fecha en el Auditorio Nacional, que es la primera vez en la historia en México que se abre una segunda fecha para un espectáculo de ballet en el país. La primera vez en la historia. A mí me encanta el Romeo y Julieta de Nureyev, porque verdaderamente fue increíble lo que hizo con esa coreografía. Fue fiel al texto usando pasos de ballet, lo cual me parece fascinante. Al principio me pareció un poco asfixiante, coreografió cada parte de la pieza. Te deja muy poquita libertad hasta que empiezas a conocer su lenguaje y es un ballet que dura 3 horas. Terminas destruido físicamente porque es muy demandante. Pero siempre me acuerdo que Nureyev lo bailaba todos los días, a veces 2 veces al día, cuando creó el ballet, entonces no tengo por qué no poder hacer 3 funciones a la semana. Pues el Quijote ha marcado mi carrera al final de cuentas. Yo cuando empecé a bailar a los 8 años ya hacía la variación de Quijote. Tuve el presentimiento de que lo iba a bailar mucho, pero nunca tanto. Entonces, en realidad sí es otra de las piezas consentidas mías porque me siento cómodo, es parte de mi repertorio y ha influenciado la manera en la que hasta que yo soy como persona, ese personaje. Bailarín, la verdad es que me ha inspirado muchísimo Nureyev y Baryshnikov, y lo que hizo Diaghilev con Ballet Russe es increíble, y eso
Se puede aplicar en diferentes áreas de la vida, como empresario, como productor, como visionarios de la danza. Les debemos a ellos lo que es la danza hoy en día. Entonces, para mí es inspirador ver esta gente que tuvo la visión, tuvo el valor de transformar una profesión para años mucho después de que ellos ya no estuvieran aquí. Y eso me inspira, pero también los creativos, los músicos. Consciente que la única forma de lograr sentirse libre en el escenario era dominando la técnica también, y para dominar la técnica tenías que tener mucha práctica, y él estuvo dispuesto a dedicarle el tiempo en su vida a esa mucha práctica que le llevó a poder dominar los grandes escenarios del mundo, esos escenarios que aterran a todos. Realmente nadie te puede decir que no te sientes aterrado en un escenario. Llegas a la Ópera de París, llegas al Bolshoi, al Albert Hall en Londres, y dices, al Auditorio Nacional mismo con 10.000 personas adentro, son escenarios imponentes en el mundo. Entonces, lo único que te puede dar esa tranquilidad emocional y física es el tener la técnica del ballet dominada para que puedas ser libre y puedas interpretar lo que bailas. Existe entre nosotros algo muy, muy simpático, es decir, cuando algo no sale como tenemos planeado o queremos que salga, yo le digo, me lo debes. Y entonces él, cuando hace una función y sale todo lo que queremos, yo le digo, no me debes nada. Y él muchas veces sale al exterior y me manda mensajes, no te debo nada. Lo más bello de mi profesión es eso, es que me ha dado a mí un lugar a donde ir para conocerme, para descansar de la rutina diaria, de los problemas de la vida cotidiana, y es como un refugio que me hace a mí apreciar la simplicidad de la vida, la música, los sentimientos, las conexiones humanas. Hay una expresión para identificar este tipo de personas que son muy especiales, y es un fuera de serie. Es un ser fuera de serie, excepcional en muchos sentidos. Me parece que hay ciertas expresiones que nos llevan a explorar la fisicalidad del cuerpo, las posibilidades, las limitaciones, y creo que eso seguirá avanzando de la manera en la que lo ha hecho, y nos puede llevar a descubrir cosas que todavía no conocemos sobre el ser humano. La danza no es su forma de vivir, sino es su razón de vivir. Lo describo como un hombre muy generoso. Como persona lo podría describir como perfeccionista, disciplinado y visionario. Él tiene su puesto, es decir, yo creo que como bailarín está entre los mejores bailarines del mundo, y su mayor, te diría, el color de su bandera, que es algo que él lleva con él. Es lo que lo distingue, es lo que lo hace especial. ¿Como un artista romántico? Para mí es el príncipe. Vivir la vida a través de algo que te gusta, que te hace feliz, que te enseña sobre tu persona, que pasas mucho tiempo conociéndote y conociendo tus debilidades, construyendo tu carácter, es un privilegio. Entonces, los sacrificios que he hecho, no los considero sacrificios, simplemente es parte de la vida.